Hoy quiero empezar a, a enseñar algunos truquillos que yo utilizo en la relojería de hace ya un montón de años y que algunos de ellos he llegado, he llegado a, a ellos por casualidad. Uno, eh, voy a empezar hoy a enseñaros cómo quitar el cristal a unos relojes sin el aparato de profesional de que es como una araña con muchos brazos que. Hace, te engancha el reloj y tira. Normalmente, con ese aparato, lo más bien lo que he visto yo hasta en relojeros profesionales es que rompen el cristal, la pestaña y no salen bien. Entonces, eh, yo normalmente lo que he utilizado siempre ha sido una navaja convencional como esta. Veis, por ejemplo, este reloj tiene este cristal y está bien metido. ¿eh? Mirad que estoy haciendo presión, que está fuerte. Bueno, pues lo que hacía era lo metía en la cuña donde se une el cristal con el bisel y hacía palanca hacia la izquierda y hacia la derecha. Pop, y ya sale. Habéis visto qué fácil ha salido. Y este reloj eh, tiene el cristal bien metido a presión. Veréis que ahora lo vuelvo a meter. ¿Eh? Vamos a ver. Y está bien metido. Pero después por casualidad mmm, compré los chinos, esto se puede comprar los, los chinos, este es el de herramienta que es para, para carpintería. Son como unas uvias pequeñitas, minúsculas, vienen unas 12 piezas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y con ellas pues, vamos, que la he utilizado para quitarle los biseles, hasta que un día me di cuenta que... Por ejemplo, con esta, cada cual puede utilizar la que quiera. Y utilizando la misma maña que con la navaja, pues se quitaban todos los cristales sin hacerles daño de una manera muy fácil. Que, eh, o sea, volvemos a hacer lo mismo que con la navaja. Apoyamos aquí en el centro del bisel y al hacer el mismo movimiento de izquierda a derecha eh, sale rapidísimo y muy fácil. Ve, eh, por ejemplo, en este cristal lo vuelvo a meter veis como crue bien ahora en este en este lo mismo hago lo mismo veis y sale gastar cuidado siempre de ir tirando hacia arriba lo vuelvo a colocar ya está colocado y ahora en este de la misma manera ya sabéis Colocáis hacéis presión. Ya os daré cuenta con el tiempo la presión que tenéis que hacer. Moveis izquierda, derecha, una vez que estáis haciendo la presión y siempre intentando hacia arriba. Veis, ya cruido, ya sale. Ya va a salir. Oh, mire qué fácil. Además, no deja marca porque la única marca que puede dejar este instrumento es aquí en este filito, que es interior. Entonces, eso no le afecta para nada. Incluso después si tenéis que poner cristales nuevos, una de, la, una de las obvias que viene aquí en este set de 12 piezas, ya os digo que vale un euro. Uno que es este, por ejemplo, ¿veis? La curvatura. Lo ponéis aquí y si le dais, a veces queda el cristal un poquito grande o tiene rebaba. Le vais dando, le vais dando a este. No le voy a dar porque, pero veis, veis cómo suena que quiere raspar. Que raspa, le dais suavito hasta que, boom, adaptáis el cristal este de flexi. Al veis, aquí hay otro con otra curvatura más grande. Vamos, esto los chinos no sabían que cuando lo habían hecho iba a servir para esto, pero esto es ideal. Veis, 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 veis escucháis cómo raspa, va raspando. Y aquí, como tengo, por ejemplo, muchos muchos cristales, ¿veis? Pues lo voy, hay veces que me viene grande, que no tengo el número del cristal eh, que es adecuado para el reloj, y entonces de esta manera, pues le voy dando ahí, va comiendo muy suave, muy poco, muy poco, hasta adaptarlo a la dimensión que a mí me, me conviene. Entonces pum, lo, lo vuelvo a poner, lo pongo y ya está. Bueno, pues eh, espero que os haya servido este vídeo para algo.